Muy buenas, chicos y chicas, Rico al habla. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy X-2 HD Remaster. Bueno, vamos a continuar con este capítulo para completar los siguientes niveles del laberinto oculto de Bebelle. Vamos a completar del nivel 20, que fue donde lo dejamos hace dos partes, si no me equivoco, hasta el 40. Además, ahora como veis, está marcado como enlace activo, ¿vale? Y bueno, ¿qué decir? Pues en el nivel 40 se va aproximan otro jefe medianamente fuerte, que es un ente negro, me parece. Que este ente, bueno, tiene sus estadísticas principales a 255, al tope, es decir. Y bueno, pues va a ser complicado, ¿vale? Aunque evidentemente hay formas muy fáciles de matarlo. Un simple tiro penetrante de pistolera, pues basta inclusive para matarlo de un golpe. Pero bueno, ahí está la cosa de descubrir, pues, que esas habilidades surten efecto, pues, con esos tipos, con los que tiene mucha defensa, ¿vale? De vida no tiene mucha, por ejemplo, porque no llega a 10.000. Tiene 9.000, me parece, pero, en fin, con un tiro rápido, un tiro penetrante, que diga, de pistolera, pues, con la fuerza alta, por supuesto, puede matarlo de un golpe, ¿vale? Así que vamos a completar el nivel 21, que es el que estamos, hasta el 40, por ahora. Bueno, a ver, un tombere, vale, hay que matarlo. A ver, más cosas, bueno. En general, a la serie ya le queda poco, chicos, ¿vale? Le queda muy poco porque, bueno, de misiones secundarias solamente nos queda esto, completar, bueno, los 100 niveles. Vencer a... A ver, hostia puta, si le he tocado al Tomberry. Vencer a Trema. Que eso, bueno, va a ser un combate épico también, pero digamos que todo lo demás, pues, está completo, ¿vale? Nos queda esto y nos queda también lo del Coliseo. Y ya está, no nos queda nada más para, digamos, sacar el 100%, aunque como ya os dije, no estoy muy seguro, pero bueno, supongo que no. El 100% no se va a conseguir, ¿vale? Porque estoy completamente seguro de que, bueno, quizás en el 98% vamos a quedarnos a completar, bueno, todo el final, vencer al jefe final y demás, ¿vale? Pero no os preocupéis, porque eso, evidentemente, pues, se va a solucionar con la partida más. Eso ya os iré diciendo cómo funciona, porque es algo lioso, ¿vale? Así que... Y por otra parte, bueno, más cosas, porque hay una de las copas del Coliseo, creo que yo ya no voy a poder sacarla, ¿vale? Que es la copa abierto de los invocadores, me parece. Me hacía falta capturar un bicho, un enemigo, que era el que nos daba la posibilidad de desbloquear a Shiva. Que bueno, se capturaba en el capítulo 2 solamente. Ese bicho era solamente capturable en ese capítulo 2, y yo, pues, me lo salté, ¿vale? Me lo salté porque ni me acordé siquiera que ese enemigo, pues, se pueda capturar, ¿vale? En el capítulo 2. Pero bueno, eso, pues, evidentemente también lo haré en la partida más. Así que, por ahora, pues, solamente en esta partida que estamos haciendo, antes de llegar al final, nos queda completar esto. Y no sé si nos queda algo más, creo que no. No nos queda nada más, chicos, ¿vale? Así que cuando llegamos al nivel 100, pues venceremos a Trema. Hostia puta, cuidado con este dragón, porque este dragón es jodidamente difícil. Como nos pille, vamos, es que nos manda la mierda en un momento. Vamos a ver cómo le esquivamos. Es que si saltamos nos va a dar y nos va a enviar un combate. Bueno, un combate, una muerte directa, diría yo, en vez de un combate. A ver. Vale, vamos a ver un momento. Vamos a buscar una forma, que me acuerdo que este tipo era muy vulnerable a los cuatro elementos. Con lo cual se le podía matar de una forma, entre comillas, evidentemente, porque este tipo, vamos, es bestial. Tiene mucha vida, más de 40.000. Y los ataques, bueno, pues son letales. Vamos a poner, por ejemplo, lo primero, la bestiesfera esta, peluche. Vale, vamos a poner un accesorio que es el que le va a quitar muchísima vitalidad, que es este, Omnielemental. A ver, esto, vale, sí, agrega los ataques elementales, que esto es lo más fuerte. Es decir, bueno, este enemigo, pues, es muy vulnerable a los cuatro elementos, ¿vale? Si juntamos los cuatro elementos a la vez en un ataque, una técnica, lo que sea, pues el daño se multiplica, ¿vale? Así que con esto, pues, le quitaremos mucho más. Y vamos a poner, por supuesto, expansión de daño, porque si no... A ver, invencible, ¿dónde estás? No sé si lo tenía equipado con alguien, creo que no. A ver. Veamos. Ah, sí. Era este. Ah, no. Era el invencible, sí. No está equipado. Vamos a ver, hostia, con tantas criaturas. Hostia puta. Ah, sí. Aquí estás. Vale. Veamos.
Pues ya que estamos, vamos a cambiar con las tres a peluche. Venga, vamos a ponerle... A ver, otro accesorio. Vamos a... No, a ver un momento. Mejor aún, vamos a ver. Había una losa de atuendos que nos habilitaba los cuatro efectos elementales al atacar. Y esto va a ser, vamos, la clave. A ver, para este combate, para superarlo más fácil. Vale, esta es, cuatro fuerzas. Se habilita ataque fuego, frío, rayo y agua. Muy bien, pues no se puede equipar porque... Vale, hace falta meterle losas. Vamos a ver, bestia esferas. Pues venga. En este combate no hay que jugársela nunca, nunca, chicos, porque... Nos puede mandar a la mierda, vamos, de una forma muy rápida. A ver. Vamos a meterle pistolera. Esto, esto. Y peluche. Vale. Esto vamos a quitarlo, vamos a ponerle más fuerza. A Riku. Vale, a ver. Más fuerza o inclusive más vida. No, vamos a equiparle mejor el cinto de Adalid. Que es el más... ¿Dónde está, por cierto? Aquí. Vale. Bien, pues entonces este vamos a quitarlo. Porque ya no es... No es de utilidad. Estando en la losa que, bueno, activa los mismos efectos, los cuatro elementos, pues esto vamos a quitarlo, porque ya no es de utilidad. Vamos a poner en su lugar. A ver qué podemos poner. Más vida, por ejemplo. Sí, venga. No, vale, el invencible vamos a ponérselo a Riku, que es el que más fuerza. Le otorga... A ver, pero es que no sé si cambiar. Vamos a ver. Vale, sí, venga, así lo dejamos, vamos a ver. Vale. Muy bien, pues vamos a probar suerte, chicos. A ver si cae rápido. Encima, para colmo, el cabrón está protegido con coraza, me parece. Vaya, tampoco. Bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya. En realidad es inclusive más débil que un enemigo normal y corriente. Joder, hostia puta. Bueno, en cualquier caso, ha sido por esto, ¿vale? Porque hemos, bueno, reforzado la defensa, sobre todo con peluche. Y lo mejor aún con el accesorio este, que, bueno, aumenta el daño muchísimo. Con los cuatro elementos. Con la losa de atuendos, en este caso, que no es ningún accesorio, pero bueno. Si podéis evitarlo, mejor, ¿vale? Porque es que si no... Además, creo que este bicho sale más veces en otros niveles, pero hay más espacio para esquivarlo. Así que en ese momento pues se le puede pasarse sin problemas, ¿no? Por así decirlo. Pero en todo caso, si veis que no tenéis escapatoria, como es el caso, pues equipar esto y ya está, ¿vale? Para que este combate pues sea, como ya veis, facilísimo, pan comido, vaya. Lo pensaba yo que era otro combate más épico, más difícil, pero joder.
ha habido suerte. Vamos, Riku, dale ahí con el Moguri. Venga. Muy bien. Un tomberi. A ver. Cuchillas, carnicero, déjame pasar, por favor. Vale, nivel 25, venga. A ver, otra vez sale ahí. Joder, qué pesado eres, tío. I'm on a roll. A ver, es que vamos a intentar esquivarlo, pero... En cuanto caigamos abajo... Sí, nada. Imposible esquivar, nada. Sí o sí hay que matarlo. Bueno, venga. Hasta luego. Madre mía, 52.000. Joder, Riku. Vaya, ¿dónde coño está la salida aquí en este nivel? Joder.
Hostias, este no será quien creo que es. Ah, no, vale, no, no es, vale, menos mal. Menos mal porque este tipo, bueno, ya lo veréis, igual es pronto para hablar de él. Pero, en fin, en este laberinto vais a ver que este enemigo es muy diferente a comparación con el que nos sale, ¿no? Más adelante. A ver, tío, este nivel, ¿cómo cojones se completa? A ver, un Tomberry. Vamos, Tomberry, dame la solución ya de una vez. Venga, muérete. ¡Hala! Buen viaje. Vale. Muy bien, pues venga. De cabeza, hay una. Al siguiente nivel, nivel 29, creo. Ah, no, 28. Going down. That's the spirit. Thank you.
Ikuyo? Sorry we had to win. I'm not. Vale, a ver, un momento porque... Vamos, mátalo, mátalo, venga, mátalo. Vale. Bueno, pensaba yo que no iba a luchar con él, pero bueno, en este nivel, como veis, es la única forma de intentar esquivarlo, ¿vale? Hay espacio suficiente, como veis, antes de que se avalanche, por así decirlo, hacia nosotros, pues, le pasamos de largo y ya está. Pero ahí no ha habido suerte. Otra vez, a ver. Vamos, dragoncito. No te muevas. Espérate, antes que nada... Vamos a curar, no vayamos a cagarla esta vez. Nada más que nos mate, que eso sí que sería una putada ahora. A ver, ahora. Vamos, lo que no sé si detrás de... del dragoncito este hay algo. Creo que no, supongo que no habrá nada, pero... En fin. Lo podíamos haber mirado antes. Aunque hemos matado, pero bueno, da igual. Sigamos. Thank you.
Digamos que ya nos queda poco, nos quedan 4 niveles, creo. 5, bueno, quien dice 4 dice 5. A ver, Tomberry, venga, quita el medio, tío, no me interrumpas. Vale, ojalá todos los niveles fuesen así de cortos. Hostia puta. Llegaríamos al nivel 100, puf, en un momento. Otra vez, tío, estás pesado, estás un poco pesado. Vale, justo salto combate en medio. Joder, puto flan, puto lobo, hostia puta. ¿Me vais a hacer que luche contra el dragoncito de la muerte? No quiero luchar con él, vamos, venga. A ver, vamos, vamos, que nos pilla. Vale, ala, ahí te quedas. Ahí se queda ese, pero es que aquí está el otro, el cabrón. ¿Verdad? Sí, es que hay dos, en este nivel siempre hay dos. Pues venga. Joder. Vaya, qué inoportuno, el mastodonte. Venga, ¿qué haces? Muérete ya. Ahí va. Ahí va. Ahí va, que eso tiene pinta que nos va a dejar muy mal. Uf. Y ese ataque, como nos pide por sorpresa, puede ser letal. A lo mejor en estos casos es escapar y ya está, directamente escapar de él, porque es que si no, como no tengamos mucha vida, en el momento que lo derrotemos, pues nos puede mandar a la mierda, así que no problem. Venga, nivel 38. Este y uno más y ya llegamos al 40. Vamos a ver. Por supuesto, antes de llegar al 40, bueno, antes de luchar, mejor dicho, contra el jefe, pues vamos a guardar. Para evitar sorpresas, como siempre. Otra vez este nivel. Joder, estáis pesados. Malditos dragoncitos. Venga, a vuestros puestos. Y no muevo de ahí. Joder, es que salen combates cada paso, hostia puta. ¿Otro de estos? Nada, nada, esta vez te voy a dejar con las ganas. Musculitos, venga, fuera.
ver. No me lo puedo creer, joder. Vamos, que estamos a punto de llegar, a puntito. Al nivel 40. Buen perro. Gracias, Chucho. Es que míralo, es que estos niveles es que son peores que los que ya recorrimos de nivel 20. Hostia puta, los combates saltan más con más frecuencia. Joder, no me quiero imaginar de nivel 60 al 80 o del 80 al 100. Madre mía. Otra vez. Joder. Entre los dragoncitos, los combates rápidos y los musculitos estos, vamos. Me tenéis la guerra declarada, cabrones. Joder. Otro más, venga ya. Vamos, Yuna, venga. Pon fin a esto, menos mal. Uah, menos mal. Muy bien, chicos. Ya podemos aplaudir y llegar al jefe de este nivel. Vale, nivel 40. Bueno, pues vamos a guardar antes. Vamos a salir. Y a guardar y bueno, por supuesto, a prepararnos, ¿no? Porque este combate, si no, como os he dicho antes, si no equipamos pistolera con tiro penetrante, por supuesto, esta habilidad tiene que estar aprendida ya. Pues este combate, pues quizás sea un poco más difícil, ¿no? Así que, a ver, yo creo que con las tres chicas tenemos esa bestisfera con todas las habilidades aprendidas. A ver, lo que sí vamos a poner va a ser esta losa de atuendos, para tener iniciativa, vale. Y matarlo, bueno, de la forma más rápida. De accesorio, bueno, no pongáis nada, porque tampoco hace falta que potenciéis mucho. Si ya de por sí tenéis la fuerza alta, pues perfecto. Vale. Muy bien. Pues venga. A ver, viejete, ¿a quién me engendras? Vale, pues hay que ser muy rápido porque este tipo tiene mucha agilidad. ¡Hala! Hacer puñetas. Tu agilidad, tu vida y tu todo. Bueno. Vale, cofrecito mágico. Atención, que este cofre contiene un accesorio que es el más importante del juego. Aunque no sé si en esta entrega pues lo han hecho igual que en versión de PlayStation 2. Creo que no. Ahora os diré, bueno, qué es este accesorio, porque la verdad es que es un poco misterioso. ¿Qué es este? Bueno, fiera acorralada. Vamos a ver, porque este accesorio, bueno, en la versión de PlayStation 2 era el mejor, sin duda, del juego, ¿no? Porque inclusive el jefe más difícil de todo el juego, pues se podía matar, vamos, de la forma más fácil con este accesorio, ¿no? ¿Dónde estás? A ver, fiera acorralada, aquí vale. Bien, su atroz poder se libera cuando todo parece estar perdido. La descripción de las habilidades de apoyo ponen apuros. A simple vista, pues, tanto la descripción como las habilidades no dice mucho, ¿no? Pero vamos a ver, chicos, este accesorio cuando se equipa, pues su efecto se libera cuando la vida queda en amarillo, ¿vale? En ese momento, cuando la vida esté en amarillo, pues, digamos que todos los ataques que hagamos quitan el máximo, ¿vale? Que son 10.000. Independientemente de si tenemos, bueno, expansión de daño, ¿vale? Quita siempre eso, 10.000. Tanto los ataques físicos, los mágicos, las curaciones, por ejemplo, también curan 10.000. Inclusive el tiro rápido de pistolera. Es decir, con, bueno, este accesorio puesto y esta bestisfera puesta, pistolera, con tiro rápido, pues podemos ejecutar, vamos, miles de golpes, pero muchísimos golpes de 10.000. Por tanto, pues cualquier enemigo con mucha vitalidad, pues que haría, vamos, de la forma más rápida, ¿no? El caso es que no sé si en esta versión, bueno, ese efecto pues es el mismo. Vale, estoy en dudas. Vamos a comprobarlo, ya que estamos. Porque igual el efecto es diferente. No sé qué efecto tiene realmente, pero bueno, me suena a mí de que quizás... bueno, pues no es igual, ¿no? Vamos a comprobarlo, vamos a avanzar un poco más. Hasta el nivel inferior.
A ver, nivel 41, vale. Vamos a poner a Riku ahora con la vida en amarillo. Y con pistolera, vale, bien. Veamos. A ver. Vale. De primera ya muy mal. De primeras fijaros que Riku está en locura y en freno. Nada, entonces sí, entonces este accesorio no es igual. No es igual porque fijaros que no nos deja, bueno, en el estado de locura pues no se pueden ejecutar acciones manualmente. Ataca solo, por tanto los ataques pues sí son de 10.000 todos los que haga, ¿vale? Pero en fin, no nos deja utilizar tiro rápido, que eso era lo más importante en digamos este accesorio. Vale, para potenciarlo pues todo lo que se pueda, pero en fin, no ha sido posible. El caso es que no sé por qué. Creo que supuestamente bueno, esta versión de PS3 está hecha desde, digamos, la versión internacional, ¿vale? Dado que el Coliseo, pues, digamos, no existió la versión española de PlayStation 2. Y como veis aquí, pues existe, pues digamos que la versión internacional ha sido la que han remasterizado para PS3 en español, ¿vale? Y en dicha versión, en la versión internacional, ese accesorio que hemos obtenido, pues, sí era el mismo efecto que, bueno, pues sea aquí, ¿vale? Por tanto, pues, quizás es por esto. Por lo que nos pone en locura y en freno al estar en vida en amarillo, pero bueno, supongo que esta ventaja, pues, digamos, en ocasiones, bueno, pues, digamos, es que no sé cómo explicarlo. En combates difíciles, pues, supondría un reto, ¿no? Porque un combate difícil es para eso, para superarlo, pues, en plan reto. Buscando estrategias, buscando formas, buscando, en fin, todo eso para intentar superarlo, pues, de la forma más rápida posible. Pero en cambio, con este accesorio, pues, con el efecto que tenía en PlayStation 2, pues, con un simple tiro rápido, imaginaros, le podemos causar estragos a un enemigo, vamos, en poco tiempo, ¿no? Así que, bueno, pues, fin del episodio, chicos. En el siguiente capítulo, bueno, pues intentaremos seguir desde el nivel 40 hasta el 60, ¿vale? Hasta el siguiente jefe, que no sé cuál es. Creo que es una tortuga de lo más grande, pero bueno, ya la venceremos en el siguiente capítulo. Así que, fin del episodio. Si os ha gustado, comentarlo, como siempre, gracias a los que me seguís, chicos, y hasta la próxima.